Hola, estamos aquí con el grupo de El Hogar del Abrazo de la Madre Teresa y este, estamos muy contentas disfrutando de un pedacito de la concreción de nuestro sueño que empezó hace muchos años eh, de la mano de María Eugenia Ruela y un grupo de mamás con chicos con discapacidad y, este, y bueno... Fue lerdo, pero está empezando a concretarse nuestro sueño. Así que estamos viendo acá que ya las paredes subieron, faltarían los techos, y es, es un proyecto para albergar a los chicos con discapacidad que no puedan, chicos o personas mayores con discapacidad que no puedan ser más sostenidos en su familia por problemas familiares o por ausencia de, de los padres, eh, como para que ellos puedan establecerse acá, tener su comodidad, sus habitaciones, sus actividades y, y, y tratamientos con, con especialistas para que los puedan eh, guiar, contener y, y asistir. Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura. Bueno, acá estamos, como dice Marita, en el hogar. Gracias a Dios pudimos comenzar con la construcción después de muchos años. Nosotros comenzamos en el año 2017 con este proyecto. Como dijo ella, toda la ideóloga fue María Eugenia Urruela. Eh, y bueno, después de muchos años, con dos años de pandemia y demás, pero bueno, acá estamos gracias al apoyo de los socios, eh, de gente que además nos apoya económicamente, empresas. Y gente común que en lo que puede nos ayuda, con dinero, con cosas, eh, como ahora que vamos a hacer una feria, que ahora le van a contar las chicas. Así que bueno, acá nos, estamos, nos encontramos, esto va a ser el comedor, la cocina y dos sanitarios. Pero bueno, después faltan las habitaciones y demás, o sea, consultorios médicos, eh, habitaciones para cuidadoras. Eh, una casa de casero va a tener también, porque el predio va a haber que mantenerlo, porque como verán es amplio, es muy grande. Este predio nos lo donó el obispo de Chascomús, hizo una donación que, bueno, que se pudo hacer toda esa documentación después de la pandemia. Por eso también. Eso fue un atraso porque hasta no tener los papeles en orden, si bien nosotros ya teníamos, habíamos comenzado con, la, con el cobro de los socios y demás, no podíamos comenzar con la construcción porque en realidad los papeles todavía no estaban a nombre nuestro. Cuando eso se, se hizo una realidad, bueno, empezamos. Así que estamos muy contentos porque en realidad con la situación que te, estamos en el país, que hayamos logrado esto es un montón y es gracias a la gente de Monte y a otras personas que no son de Monte, que también nos están ayudando y, y que sabemos que nos van a seguir ayudando, que eso es importante. Así que bueno, eh, eso, agradecerles a todos, ya que tenemos la posibilidad, eh, y recordarles que esto va a ser para aquellas personas discapacitadas que por alguna cuestión quedan solitas que sus papás o las personas que los tienen a cargo no los pueden cuidar más, que puedan vivir permanentemente acá. Van a estar asistidos, como dijo Marita, van a estar cuidados, van a tener su habitación, como si fuese su casa, pero acá donde van a compartir con otras personas como en las mismas condiciones que ellos. Así que bueno, eh, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos están ayudando. Y bueno, y esto recién empieza, esto recién empieza porque si bien hemos hecho mucho, falta mucho. Pero estamos convencidos de que la gente de Monte, la comunidad, está muy comprometida y que lo vamos a lograr. ¿Qué falta? Falta, bueno, ahora, ahora, eh, si bien vos ves las paredes levantadas, tenemos, estamos en la instancia de techar. Eh, las chapas las tenemos, pero bueno, tenemos que comprar todo lo que es rubero y madera, todo lo que implica el techo. Eh, y después, bueno, las terminaciones, claramente. Eh, Ventanas, digamos, para terminar esto. Y después seguir con la otra etapa que van a ser las habitaciones. No nos olvidemos que van a ser 20 habitaciones porque está diseñado, o sea, el anteproyecto que tenemos que nos hicieron las arquitectas Pío Barrio y María Elía eh, Hussein eh, está destinado para 40 concurrentes. Es decir, que son 20 habitaciones, cada una con su baño. Este, así que falta mucho, pero no, sabemos. Visión. Sí, pero muy necesaria, muy necesaria. Yo te digo que con todas las personas con las que hablas, tengan la realidad que tengo yo, que tiene Marita, y aunque no la tengan, eh, se ven como que eh, es muy necesario, porque además nadie está libre, convengamos. Sí, yo digo, hoy estamos nosotras como comisión. El día de mañana va a haber otras personas y esto va a quedar para Monte, va a quedar para la comunidad, como es hoy el hospital, o sea, va a quedar. Así que yo creo que por eso el pueblo también nos está dando un apoyo tremendo y estamos súper, súper agradecidas todas y todos, porque hay algunos miembros masculinos que ahora no están. Pero bueno, este... y además, ¿sabes lo lindo que si bien tenemos una comisión conformada, hay mucha gente que no está en la comisión, pero cuando hay un evento, contá conmigo, avísame, yo voy y te ayudo. Te digo que nos sucedió el otro día con el tema de la cantina, eh, la comisión, el, el grupo de esa gente de los eternos, eh, pero a su vez las esposas de ellos nos vinieron a ayudar, o sea, nada, siempre, o amigas, ponerle de una de la comisión, dice yo voy y te ayudo, entonces siempre tenemos apoyo y ayuda, que eso es para nosotros, es importante, por imagen... ¿Cuántos socios de actualmente? Y 550. 550. Y tenemos muchos más para hacer, lo que pasa que a veces no te da el tiempo. A mí me ven en la calle y me dice, ay, no tengo cartones, le digo, bueno, salgo a buscar cartones y bueno, voy y los asocio. Pero, no, no, mucha gente. Y ahora en breve, estuve el otro día en el banco, vamos a poder tener la posibilidad de hacer por débito automático, que eso es muy bueno porque por ahí, tanto para nosotros como para la persona, porque lo, lo metes en crédito automático y ya está, te olvidaste y todos los meses le cobran y ya está. Creo que en breve eso ya. Es más, eh, Mili y la chica del banco me dice, vamos a hacer una prueba para que esté todo perfecto y una vez que esté ya la, largamos con eso también. Así que bueno, bueno, le paso acá a mi colega. Bueno, muchas gracias. Yo soy Amelia y bueno, me invitaron a participar de la comisión y sinceramente es un placer trabajar eh, y es un desafío. Cada evento, como decía Laura, eh, se suma gente. Eh, impensada Hacemos cosas impensadas porque sinceramente eh, somos expertos en, en, en muchos temas. Eh, cada evento es, eh, es algo diferente. Eh, por ejemplo, en el último evento donde nos acompañó la peña Los Eternos, que era muy difícil para nosotros hacer, era una cantina muy grande. Eh, después cuando mostramos, eh, que también este, vos nos ayudaste a difundirlo, eh, se sumaron muchísimos... De hecho llegamos a los 550 y nuestro propósito es llegar a los 1000. Así que tenemos eh, ideado, eh, sí, a los 1000, a septiembre, que tenemos ideada la fiesta del abrazo, de los 1000 eh, abrazos. ¿Cómo es eso? Eh, bueno, la idea está todavía... A, a concretarse, claro, pero la idea es poder llegar en septiembre, que es la fecha donde se celebra el Día de la Madre Teresa de Calcuta, que es la, la patrona de, de la comisión y del hogar, eh, poder eh, llegar a los mil. Eh, como dijo Laura, hay una campaña importante y constante, eh, ahora se agregó esta manera más fácil de, de pagar, que es por débito, con mercado pago, con cuenta DNI y también seguimos cobrando a quien lo necesite casa por casa llevándole el cartoncito porque bueno apuntamos a, a todo este, el público que, que quiere acompañarnos así que bueno eh, eso por un lado el tema de los socios por el otro lado las personas que quieran colaborar porque también si entran en el Instagram tienen la opción de hacer donaciones, también por Mercado Libre o por cuenta DNI o por transferencia, y, y también, gracias a Dios, recibimos esas este, sorpresas y esos regalitos que, que cada tanto nos llegan y que son muy necesarios, obviamente. Poquito, mucho, no importa, todo suma. Y ahora eh, en mayo, el 13 y el 14 de mayo, eh, te vamos a dar la primicia, hacemos la Feria del Abrazo. Es una feria que se va a hacer en, en el local donde funcionaba Eureka, que también este, queremos agradecer a la familia Fernández que nos cede ese espacio para que podamos este, ahí feriar diferentes artículos de decoración, muebles usados, nuevos, intervenidos, no intervenidos, eh, y tenemos en este caso el apoyo de Elvira Viladrich. Eh, quiero destacar esto, para cada evento eh, se suma gente eh, que entiende, por ejemplo en este caso Elvira, que entiende muchísimo de todo esto, y realmente a nosotros nos explota la cabeza de ideas, eh, nos ayuda muchísimo, como el caso del evento pasado, esta Peña a Los Eternos, que tienen mucha experiencia en armar esas cantinas grandes. Entonces, este, nosotros no nos sentimos solos y realmente creemos y estamos convencidos que el camino es con otros. Por eso, todos los que se quieran sumar, eh, con poquito o con mucho, volvemos a repetirlo, eh, para nosotros es muy muy importante. ¿Quiénes integran la comisión? Y la comisión está Laura, está Marita. Laura como presidenta. Laura es presidenta, vicepresidente es Marita, eh, secretaria es Verónica Boudanovich, prosecretaria es Matilde Arias, el tesorero es Alberto Bonetti, protesorera sí. Celeste Tierno, después estamos los vocales. Eh, en, en un lugar estoy yo, está Esteban Garjulo, Fernanda Garjulo, eh, Andrea Sobrado, eh, Romina Delgado, Javier Ulque, y Karina Suárez y Daniela Ricota. Somos 14 personas los integrantes de la comisión. Y después todos los que se van sumando, que como decía Laura, en muchos casos hay amigas nuestras que se suman, según este, el evento eh, se van sumando. También, bueno, eh, como han visto, eh, muchos este, grupos hacen eh, eventos a beneficio nuestro, como es el caso de las chicas que hicieron la obra de teatro, eh, la escuela especial que hizo la, la Olimpiada. Eh, entonces. Apresurado hablar de tiempos o tener una idea de cuándo estaría culminada esta obra? Y mira, la ansiedad la, 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 es terrible, la... eh, claro. Así que bueno, nosotros tratamos de Pero aplacarlos. De, de daño y nosotros años? tenemos mucha fe de que venga una donación o, o algo que una ayuda importante, generosa. generosa que venga del lugar que venga, del ámbito privado, del ámbito público. Nosotros mandamos muchos mail, cartas, eh, proyecto, eh, sí, se, mandamos el proyecto completo. Y bueno, todo tiene que ver con eh, cómo llega, eh, a quién llega, pero realmente nuestro trabajo es incesante. Todos los días eh, Más estamos que haciendo que esto, algo. Creo que pocas cosas. Más genuino que, que todo lo que vemos sí, y lo que hay acá. Sí. Sí, realmente esto es, es hermoso porque desde de la nada ya tener esto, pero bueno, ahí les paso con Matilde que les va a contar. Bueno, Matilde, Buenas tardes, sí, soy Matilde y realmente esto es un sueño y me emociona mucho. Eh, yo soy muy sensible y hablarte desde este lugar... Este, me emociona porque como dijeron las chicas tanto tiempo este, proyectándolo diseñándolo reuniéndose hasta que se puede se pudo concretar esta parte y bueno vamos por más como dicen las chicas este, hablo de la generosidad de la gente este, de esos corazones solidarios que cuando este, nosotros este, nos acercamos y charlamos con las personas y les decimos este, hacia cuál es nuestro objetivo este, a qué personas, a qué población, a qué grupo etario va dirigido este proyecto, eh, realmente se movilizan. Y este, personas que a lo mejor este, no tienen una, un gran sostén económico, pero sí realmente tienen un gran corazón y eso es muy valioso para nosotros, este, cuenta doblemente, ¿no? Este, bueno. Eh, no sé qué agregarte. Sí, hemos tenido otros eventos importantes donde hemos trabajado mucho haciendo tortas fritas, empanadas, tortas, este, pasteles, este, todo en nuestros hogares, llevarlo o directamente en el espacio donde estaba el evento. Y este, hemos contado con el apoyo de tanta gente que es impensado y nos llena de alegría realmente. Y aprovecho para convocar a todas las personas que nos están escuchando para que se unan a este proyecto. Este, eh dentro de la comisión o fuera de la comisión. No es necesario estar en la comisión. Nosotros integramos una comisión porque esto es lo que estatutariamente corresponde. Tenemos personalidad jurídica, legalmente estamos este, reconocidos, este, pero es tan importante la gente que nos ayuda desde, desde afuera de la comisión como los que estamos en la comisión. Y quiero decirte otra cosa, Federico. Además de integrar la comisión y de estar pensando todos los días qué podemos generar, qué proyecto, nos divertimos mucho. Nos respetamos mucho y acordamos, acordamos y nos ponemos todos en acción y eso es magnífico, porque este, eso te da el impulso de cada día. Este, como vos me decías hoy, siempre este, me despierto y estoy pensando a ver qué voy a generar, qué vamos a hacer hoy, y lo compartimos con las chicas y es un este, nuestro grupo, siempre está al rojo vivo, porque estamos siempre pensando qué vamos a hacer. Remarcar lo último, ¿dónde se colabora? Eh, ¿A través de qué teléfono? Sí, nosotros tenemos este, nuestra cuenta de Instagram, el abrazo de la madre Teresa, este, nuestra cuenta de Facebook, este, tenemos una cuenta de Mercado Pago, el alias, el alias de la cuenta es el abrazo de la madre Teresa 2023. Si no, no me equivoco. Este, y después tenemos este, también el, el, la cuenta bancaria en el Banco de la Provincia. El CB1, no te lo puedo decir porque no me acuerdo en este momento. este Sí, y bueno, este, el teléfono este, que está expuesto en los datos este, oficiales del abrazo es el teléfono de la señorita Laura, que es 2226-498857. Ahí contactamos y, y bueno, quienes nos conocen este, nos puede contactar a cualquiera de la comisión que las chicas nombraron este, y siempre vamos a estar dispuestos a escuchar, a recibir sugerencias, aportes, esos aportes que a veces nos dejan tan este, sorprendidos, tan generosos son esos aportes y tan inesperados que bueno, nos llenan de alegría, nos llenan de alegría. Una, una historia o un sueño y una obra llena de amor, ¿no? Sí y me imagino que a ustedes dos las toca aún más de cerca sin desmerecer el resto, ¿no? Laura, Marita, digo que sí, sí, sí. A todos, este, eh, creo que todos tenemos una relación. Todos hemos tenido en algún momento algún familiar con alguna discapacidad, con la, este y bueno y aparte he sido maestra de educación especial en mis años de juventud y lo llevo muy marcado a eso. Este, y cuando me invitó María Eugenia, que fue quien me invitó a participar en este proyecto, me sentí totalmente convencida de que podía aportar. ¿Algo para cerrar? Eh, bueno, volver a agradecer. Sinceramente eh, es, es nuestro sentir porque eh, siempre decimos que eh, nosotros damos lo mejor de nosotros, pero sin los otros que nos ayudan. Eh, no, no podríamos hacer nada. Así que agradecer. Bien. Sí, yo también quiero agradecerles mucho a todos, a todos, socios, no socios, Bien. y a toda la comunidad que tanto nos está apoyando y nos está dando una mano tan grande en este proyecto. En, un, Así que, en una palabra, resumir, sí. ¿qué significa esta hora para vos? Con tu historia de vida, ¿no? Y es, no sé, una tranquilidad de Bien. saber el día de mañana si yo no estoy. Que, que Panky tenga un lugar donde pueda estar y vivir. O los que, y los que vendrán. Y los que vendrán, sí. Marica. Yo también tengo que decir gracias, gracias, gracias a todos los que nos han ayudado, a todos los que nos apoyan y a los que nos dan el empujón y la fuerza para seguir adelante. Quiero cerrar con esta postal unida, junta, cuatro mujeres. Sí. sí. Potencia. Muchas Boni. gracias. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.